un teatro. En el teatro, como en la educación. Existe un impedimento de trabajar con todo el mundo, porque trabajamos presencialmente. Trabajamos con la relación física concreta, en vivo. Si existe una mediación electrónica cualquiera, ya no será micrófono, pero ya estorba un poco. Si eso fuera reproducido mecánicamente, ya no sería teatro. Va a ser otra cosa. En el proceso educativo también sabemos la diferencia de una educación a distancia y una presencial, la calidad de eso. Entonces tenemos que enfrentar esa realidad. Yo voy a llegar a pocos. No significa que sea elitista, pero yo voy a llegar a pocos. El número de personas no me importa, me importa la calidad de esa relación. Hay un poema de un judío llamado Amshai, de Huta Amshai, o el rayo de la bomba era. Y él va hablando, el rayo de la bomba tenía 70 centímetros, el tamaño de la bomba. Cuando ella cayó, ella alcanzó algunos metros más, que fueron llegando a más y más metros, y terminó llegando a todo el planeta. La acción de la bomba no es diferente de la acción positiva, constructiva. Tú llegas aquí y eso repercute. Aquí nuestra conversación puede morir aquí, pero también puede ir repercutiendo. Tengo que aplicar, si yo hago teatro, tengo que ver cómo hacerla repercutir. Ella no va a estar restringida a ese círculo. Ese círculo va a ir aumentando su radio de acción. Y el teatro, él no tiene cómo llegar a grandes masas. Es algo que va a llegar a pocas personas. Ahí está la dificultad de él en una sociedad de masas, masificada. Pero ahí está la calidad de él en una sociedad de masas. Porque puedo llegar a ti como individuo, pero no como masa. Puede haber una faísca, una chispa entre nuestros ojos. Es muy diferente de ser el tipo de show de rock que divierte, a mí también me gusta, pero eso es algo que no tiene nada que ver, es parte de un colectivo, pero no tiene ninguna experiencia más vital que es el tête-à-tête, cabeza a cabeza, cara a cara, el actor con el público y viceversa. Esa es nuestra cualidad. Esa no es nuestra dificultad, no es nuestro defecto, es lo que nos califica. No podemos querer dejar de hacer lo que queremos hacer. En el proceso educativo es lo mismo. Tratar a un niño, si logras tratar a ese niño personalmente como individuo y no como un preindividuo, a veces hay algunas teorías pedagógicas que tratan al niño como un pre-hombre o mujer. No, es una mujer o es un hombre. Es una persona. Y tratarla como persona, no puedes decir, yo quiero tratar a todos. No puedes tratar a todos. Tu responsabilidad es tratar a esa persona. Y eso amplía tu fuerza. En el teatro, a veces yo juego diciendo, de nada sirve que intentes usar una flecha para llegar que llegue de aquí a África o Europa. Necesitas un transoceánico para eso. Pero yo puedo llegar a ti con un alfiler. Tengo que explorar lo máximo un alfiler si es lo que tengo. Abrazar las masas significa mantener el estado de las cosas como están, porque estás manteniendo las masas. Y el gran problema de nuestra sociedad es tratar a los individuos como masas y no como individuos. Nosotros somos la base y eso es lo que me enorgullece. Yo trato a la persona como persona,
no como una masa. Y las personas se tienen que tratar como personas y así llegan a una totalidad. Pero yo tengo mi límite y que es la menor grandeza. Creo que cuanto menos entendemos o tentamos buscar el otro como paradigma, esa es nuestra debilidad. Creo que hay muchos teatros sucediendo de todas las maneras. Tenemos, el teatro es casi imposible, puede morir como una actividad económica, no importa, pero como forma de aprendizaje del juego social, él nunca va a morir. Nuestro trabajo en el Ágora es un espectáculo que busca la ciudad teatralizada. En una primera mirada vemos cómo las personas van construyendo ritos teatrales para poder sobrevivir a una gran ciudad. Muchas veces, diariamente, utilizamos el mismo escenario, las mismas marcas, y muchas veces decimos el mismo texto para poder convivir y para poder sobrevivir en ese mundo que es nuestra ciudad, nuestro espacio. El teatro no tiene ese peligro de morir. Basta ver a un niño, ver cómo él juega teatralmente para aprender el mundo. Es parte de nuestra esencia, la representación. Es un invento, un modo de ser del humano. Representar para poder aprender, para poder expresarse y dialogar. Y eso siempre va a existir. Ese no es el problema. El problema es cuando colocamos que un paradigma y nos da tristeza, rencor, cuando vemos que un musical extranjero que ya ganó dinero en todas partes del mundo viene a tu país y gana dinero público 9, 10, 15 millones, que es el presupuesto de toda una secretaría. Eso duele. Es un golpe enorme, ¿no? Y es humillante. Creo que tenemos que pelear con esa humillación. Eso no nos puede intimidar y hacernos dejar de actuar. Tenemos que seguir haciendo las cosas de acuerdo a lo que podemos. Boal propone el teatro del oprimido, es casi un antiteatro. Es un juego permanente, un juego de salón, de discusión. Y escapa de eso, no es el recurso financiero. Pero hay que tomar cuidado porque a veces el teatro oprimido en algunas partes del mundo se convirtió en una acción social que gana dinero como si estuviera haciendo una acción social, completamente que destruyendo los principios de Boal. Eso también sucede en Brasil. Utilizando las técnicas para hacer otra cosa completamente diferente. Y Boal dejó claro. Y Cecilia, que también dijo claramente, es algo antisistema, no se puede depender del sistema para poder vivir. Pero eso, ese es el paradigma del musical, de la obra que gana mucho dinero, pero no necesitamos eso. Necesitamos el público, esa es mi opinión, que el público reconozca nuestro trabajo y pague por él. ¿Necesitamos incentivo? Claro que sí, pero no a ese nivel que quieren darnos.